En nuestro video anterior quedamos de empezar a ver lo que es la nutrición mineral. Sin embargo, queremos que quede bien claro que la nutrición de una planta es mucho más que solo la nutrición mineral. Y aunque nos suene un poco extraño, primero debemos analizar lo que es la nutrición. Y esta va muy de la mano con el concepto básico del potencial productivo. Muchos caemos en el error de pensar que tan solo con una buena solución nutritiva se están cumpliendo los requerimientos de las plantas. Sin embargo, estos requerimientos son mucho más que las sales minerales. Primero veamos el concepto de nutrición. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un organismo está bien nutrido? Si lo vemos más a profundidad, la nutrición es un proceso de transformación entre materia y energía, así como pérdidas y ganancias de esta energía, que se convierten en reservas para llevar a cabo procesos como el mantenimiento de las condiciones internas del organismo, el desarrollo y crecimiento, y en nuestro caso, por ejemplo, el movimiento. Sin embargo, las plantas, a diferencia de todos los demás organismos vivos, son los únicos seres capaces de asimilar de manera directa la energía, es decir, son los únicos que pueden convertir de energía lumínica a energía química. Esto es, absorben la energía proveniente del sol para realizar sus procesos metabólicos, mediante los cuales transforman el dióxido de carbono a hidratos de carbono, dándonos todo tipo de vegetales. Nosotros, por ejemplo, convertimos la energía química que hay en un alimento a energía cinética o movimiento. Es evidente que si no nos alimentamos, no tendríamos energía para movernos, crecer o pensar. Y nuestro cuerpo, es decir, nuestras grasas y músculos, son reservas de energía. En cambio, las plantas, gran parte de la energía que utilizan para llevar a cabo sus procesos internos, la obtienen, como decíamos, de la energía del sol. Recordemos que ellas son los únicos seres que hacen fotosíntesis y son autótrofos, es decir, no necesitan alimentarse de otros organismos. Básicamente, las plantas tienen tres necesidades primordiales. Necesitan energía del sol, que realmente para ellas significa un alimento. Necesitan agua, este es el vehículo para realizar las transformaciones químicas de su metabolismo. Y necesitan nutrientes, como son las sales minerales, así como también el oxígeno y el carbono, que son gases. Bueno, el carbono como tal no es un gas, pero este carbono las plantas lo obtienen mediante el dióxido de carbono del medio ambiente. Y este sí, efectivamente es un gas. Una planta puede tener a su disposición una gran cantidad de sales minerales y agua, pero si le falta luz o carbono, estará desnutrida. Como te das cuenta, la nutrición de una planta va más allá de solo proporcionarle sales minerales. Como explicamos en videos anteriores, la hidroponía es la ciencia que estudia el potencial productivo de una planta, a diferencia de otras ciencias agronómicas que tienen diferentes objetos de estudio, como la agroquímica o la agroecología, la botánica o la fisiología vegetal. Así, el objeto de estudio de la hidroponía, decíamos, es el potencial productivo de las plantas, es decir, la interrelación que existe entre los factores que impactan en la productividad de una planta. Y claro, al hablar de productividad podríamos verla de diferentes puntos, como el económico, pero sin tocar este tema ni el de rentabilidad, que son factores culturales, de los cuales seguramente tendremos oportunidad de hablar más a fondo, más adelante. Concentrémonos pues exclusivamente en la capacidad transformadora de la planta, vista como un organismo. Así que diremos que una planta, entre mejor nutrida esté, podrá expresar de mejor manera su potencial productivo.
Realmente las plantas son seres muy eficientes, es decir, no gastarán energía en procesos que les serán inútiles. Y haciendo un paréntesis, la finalidad última de cada planta y en general de todo organismo, pues es la conservación de su especie. O sea, todos los organismos o la lucha de todos los organismos, pues es finalmente para conservar la especie. Y realmente valdría la pena preguntarnos, pues, ¿cuáles son los mecanismos que tiene una planta para llevar a cabo su finalidad última? Y esto viene de la mano con que la planta tiene que hacer un fruto lo más grande posible, porque este fruto, al final de cuentas, va a representar una reserva de agua y de nutrientes para garantizar mejores condiciones a su semilla. Así que entre mejor nutrida esté una planta, evidentemente, pues va a tener mejores frutos y mejores condiciones para su semilla. Y esto también nos va a llevar un poco a vislumbrar o entender lo que es el potencial productivo. Creo que a todos nos ha tocado encontrarnos que abrimos el refrigerador y dentro vemos una cebolla que está sacando raíces, o una zanahoria o un betabel que están desarrollando hojas. Efectivamente, la planta está viva, pero no tiene las mejores condiciones para desarrollarse. Y definitivamente, si se queda en el refrigerador, luchará con lo que tenga al alcance, pero evidentemente no tendrá éxito. La planta está viva, pero su potencial productivo prácticamente está anulado. Cuando analizamos cada proceso biológico de la planta, vemos cuánta energía gasta y cómo impacta en su potencial productivo. Pongamos un ejemplo. En un cultivo en tierra, las plantas desarrollan un gran sistema radicular. Pero, ¿para qué necesitan sus raíces? Una raíz tiene diversas funciones. La primera es que mediante esta raíz, la planta absorberá agua y nutrientes. Si estos son escasos, la planta desarrollará raíces más grandes. Las raíces también sirven de sustento, es decir, mantienen erecta la planta y le dan soporte. Y por ejemplo, en el caso de las palmeras, desarrollan raíces espectacularmente grandes, porque efectivamente el medio se los exige. Imagínense, de repente pues llega un aire y las arranca, ¿no? Entonces tienen que estar bien sujetas. Y tres, las raíces también constituyen parte de sus reservas de agua y nutrientes. Y si por ahí hay algún insecto y estas raíces se sienten atacadas, pues la planta desarrollará más raíz para equilibrar este inconveniente. Pero ahora imaginemos, ¿qué sucede si la planta nunca detecta, por ejemplo, una escasez de agua? Y siempre tiene sus sales minerales disponibles, en la cantidad adecuada, con el pH justo. Y también no percibe nunca el ataque de un insecto. Y si todavía le ponemos un medio de sustento alterno, pues evidentemente la planta no tendrá que desarrollar un sistema radicular tan grande y dirigirá su energía a otros órganos que le serán de más utilidad. Por ejemplo, a las hojas. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿para qué sirve una hoja? Las hojas hacen el proceso fotosintético. Y es en la hoja pues donde se hace este proceso químico para convertir la energía y el carbono a hidratos de carbono y empezar a hacer reservas. Pero las hojas también le sirven a la planta para controlar la temperatura. Es decir, en los días le va a servir para cubrir a sus frutos de la radiación solar y por las noches para mantener un poco más de temperatura, que no sienta tanto frío, ¿no? En las noches, sobre todo cuando la temperatura desciende. Pero si nosotros tenemos a nuestra planta, pues en un invernadero, bajo un techo, bajo una malla, que por el día le va a crear cierta sombra y por las noches le va a contener un poco de mejor manera la temperatura, pues la planta no va a gastar esa energía y pues la va a redirigir. Pero también otra de las cosas que cuando hacemos este análisis nos damos cuenta
que la planta no necesita tantas hojas y nos permite hacer una poda. Y esta energía que la planta iba a utilizar en hacer hojas y en controlar temperatura, la va a redirigir a donde creen ustedes, a tener mejores frutos. Y como lo dijimos hace un momento, los mejores frutos, frutos más grandes, frutos pues ahora sí con nutrientes más completos y todo eso, pues finalmente garantizan que la semilla, cuando llegue su momento, tendrá mejores posibilidades de enfrentarse al medio. Recuerdo que en cierta ocasión alguna persona comentó que era un abuso el hecho de llevar a una planta pues a que expresara su máximo potencial productivo. Pero si lo vemos en esta cuestión de transformación energética, la verdad es que la planta más contenta es la que produce más. Es decir, la planta que está mejor nutrida tiene esta capacidad para expresar mejor su potencial productivo. Y es exactamente igual que nosotros. Si nosotros nos alimentamos equilibradamente y además nuestro medio ambiente es un ambiente pues con estas condiciones que nos hacen sentirnos bien, evidentemente nos vamos a desarrollar mejor y pues también nuestro potencial productivo se va elevando. Vamos a tener más energía para hacer nuestro trabajo, vamos a ser más productivos, más creativos, en fin. Bueno, ese era un comentario aparte. Y así, si seguimos analizando cada proceso biológico de nuestra planta, como decíamos, el de la regulación de la temperatura, la respiración, la fotosensibilidad que tienen, encontramos pautas para entender y conocer de mejor manera nuestra planta y obviamente poder realizar controles para optimizar sus procesos. Y esperamos que con esto pues esté un poco más claro el concepto de nutrición de una planta, que ya más puntualmente veremos la nutrición mineral, que pues es también otro tema. Pero esperamos que con esto, insisto, haya quedado claro el concepto de nutrición y el concepto de potencial productivo. Dado que no es lo mismo, pues tener a una planta, ¿sí? Ahí que la tenemos, que está viva, de alguna manera, pues ahí la tenemos, ¿no? A realmente desarrollar su potencial productivo. Y aquí les pongo estas imágenes. Aquí se ve efectivamente que tenemos una planta. Aquí se ve cómo esta otra planta desarrolla mejor su potencial productivo. Y pues en esta definitivamente vemos un mejor entendimiento de la planta. Ajá. No que la planta nos entienda, sino que nosotros la entendemos y podemos darle las mejores condiciones para que en respuesta a esto nuestra planta sea más productiva. De cualquier forma, si tienes dudas, comentarios, pues ya sabes, aquí seguimos y estamos atentos a tus comentarios. Y para nuestro próximo video, pues seguiremos hablando de nutrición y ahora vamos a ver de qué depende la nutrición de una planta para obtener su máximo potencial productivo. Ya que recordemos que no todas las plantas son iguales. Así que nos vemos en el próximo video.